En la vereda San Javier de Ábrego está la institución educativa que lleva el mismo nombre. En este colegio se atiende al alumno desde preescolar hasta el grado 11. Los estudiantes hacen esfuerzos para salir adelante, sin embargo, la falta de respaldo de los gobiernos municipal y departamental es evidente. Hasta esta sede educativa, ubicada a 10 minutos en carro del centro poblado, llegó el informativo TV en San Jorge y empezó a registrar la forma precaria como se llevan a cabo las clases. El problema está relacionado con espacio, pues los grados están separados, pero solo se cuenta con 3 salones para básica secundaria. Pero el colegio, como usted puede ver, solo cuenta con 3 salones para básica secundaria, porque los salones de la parte de atrás son de primaria, que ellos trabajan en el modelo de escuela nueva, que ellos sí están todos los grados en una sola aula con un solo profesor. Los docentes no se han quedado quietos. Por un lado, con aportes de la comunidad educativa, se han hecho algunas adecuaciones, y por otro, se han dirigido oficios a las autoridades educativas municipales y departamentales, y la respuesta ha sido la consabida visita de inspección. Pues vienen, miran, nos hacen promesas, se van y pues siempre queda así. Lo que se ha logrado hacer en el colegio ha sido pues por colaboración de la comunidad, de los mismos docentes que nosotros les hemos pedido plata a los alumnos, hemos pedido plata a nosotros mismos. Por ejemplo, como usted puede ver, el corredor que se hizo allá es un trabajo que está recién hecho, que se hizo con plata de los docentes y estudiantes, trabajo de la comunidad. Nos tocó ir a traer arena del río que queda en la parte de arriba y con eso logramos hacer ese zaguán ahí. Una serie de aulas improvisadas de las que hacen parte un kiosco, en el que tanto la docente como sus alumnos pierden concentración, pues no son pocos los factores que los distraen y es casi imposible dictar una clase. Están más pendientes del vecino, del familiar que pasa en la moto que de la clase. Y pues hay que darle la razón a ellos, igual nosotros también nos distraemos, el polvo siempre nos está azotando, cuando no es el polvo cuando llueve, este espacio no lo podemos utilizar, nos toca utilizar los corredores porque nos mojamos. Son varios años que llevan en esas condiciones. A pesar de su cercanía al municipio de Ábrego, también sufren por la falta de agua para los pocos sanitarios que tienen, 2, pero uno fuera de servicio. Nosotros no tenemos un punto de agua que llegue el agua constante. Ese punto se vive desconectando, tenemos que estar desplazándonos a donde está el punto conectado para hacer conexiones porque la manguera tiene varios remiendos y hay días que nosotros no tenemos agua, amanecemos sin agua, entonces no podemos hacer uso de las unidades sanitarias y pues los estudiantes no pueden hacer uso de los baños. Eso también afecta al funcionamiento del restaurante escolar, que es tenemos acá el programa del PAE, y pues cuando no hay agua, pues los estudiantes no se puede hacer almuerzo. Del kiosco pasamos a lo que se considera el aula del grado séptimo, donde es marcado el hacinamiento, un pequeño galpón que fue acondicionado por los propios estudiantes y en los que telas deterioradas por las inclemencias del tiempo sirven de paredes y evitar los rayos del sol. El recorrido por este colegio pasa al lugar donde los futuros próximos bachilleres adelantan su actividad académica. Un sitio nada digno para un adolescente campesino que merece todo el acompañamiento para que siga adelante en su vida. Sin embargo, la obtención del diploma les ha costado un vaivén de sacrificios. Una de las ilusiones de cualquier estudiante es llegar al grado 11 y obtener el título de bachiller y en unas buenas condiciones. Sin embargo, esta es lo que ellos denominan el salón de clase de los muchachos que están próximos a graduarse. Ellos manifestaron cuáles son sus expectativas. Estamos en muy malas condiciones, no tenemos para jugar, mire el salón que nos tocó, hemos bregado mucho porque antes estábamos allá en el porche sentados, estábamos estudiando en malas condiciones, los carros pasaban ese polvero, uno no podía ni concentrarse ni nada. Perjudicados ahí, nos tocó quedar plata, colaborar para que pudiéramos arreglar el salón. Nos hicieron este salón, nos tocó que venirnos para acá, pero hemos estado en malas condiciones porque nos han tenido del tiempo de Altambo, o sea, hemos estado en diferentes lugares estudiando porque pues
como no teníamos ahorita el salón ya que se arregló, pues ya ahorita estamos aquí estudiando, gracias a Dios. Las condiciones precarias en las que estudian no han sido obstáculo para dejar de pensar en el futuro en el que quieren desempeñarse. Muchos de ellos con sentido de pertenencia hacia la comunidad. Ana Karina Torrado espera culminar el grado 11, así sea con dificultades para continuar estudios. Seguir estudiando, estudiar enfermería. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Usted no puede, ¿no? Porque... Si falta de aulas es el problema, la situación se agudiza a la hora de hacer educación física. No hay un campo deportivo acorde con las exigencias físicas y en vez de propender por un saludable desarrollo físico, tanto alumnos como docentes resultan enfermos. Aparte de eso, es un espacio muy reducido que lo debemos compartir con los estudiantes de primaria. Ustedes ahorita pues notaron, están trabajando los estudiantes de cuarto y quinto y trabajando los estudiantes de noveno. Entonces nos toca dividir la cancha para poder realizar y cumplir con la jornada, tanto el profesor de primaria como nosotros. Y en el tiempo de lluvia pues es imposible dictar educación física, trabajar, porque eso se forma, es un barro, muchísimo el barro, y entonces no podemos trabajar. El único espacio que tenemos es eso que llamamos nosotros cancha, pero eso realmente no es una cancha, es un tierrero allá donde los estudiantes reciben sol. Ahorita con el verano pues se levanta mucho polvo y ellos pues entrenan allá. Nosotros no tenemos implementos deportivos tampoco de ningún tipo, no tenemos balones, no tenemos aros, cuerdas, no tenemos nada de eso. Supuestamente la gobernación tenía un proyecto de un polideportivo para el colegio, que ya hace años viene ese rumor desde que nosotros llegamos acá, pero ese polideportivo nunca ha sido concretado. Angie Torrado es una de las estudiantes del grado décimo, ella es del sector rural. ¿Dónde vive usted, Angie? Araganazo. ¿A cuánto queda de aquí? Pues en la mañana, porque como es bajando, como 2 horas con 10 minutos, y de para arriba como 2 horas con 50 minutos, porque es mucha cuesta. ¿A qué hora se levanta y a qué hora se viene? Me levanto a las 4 y me vengo a las 5 de la mañana. ¿En qué se viene? A pie. ¿Todo ese tramo usted tiene que afrontar frío, si está lloviendo? Sí, de por abajo mucho frío, y pues la carretera es un peligro porque había un pasito por uno pasar y era un caminito muy angosto que cuando estuviera lloviendo pues podía uno resbalar y irse para el barranco. ¿Usted se viene sola o con otros compañeros? Pues a veces me vengo con otra compañera o a veces la traen a ella y me toca venirme sola. Y pues los peligros, porque allá pues con todo lo que ha pasado pues es muy peligroso venirse uno solo. ¿A qué hora está llegando en la tarde a su casa? Por ahí a las 2:40 o 2:50, según la hora que salgamos. Una travesía similar cumple Ana Karina, la joven que espera ser enfermera y quien también inicia la jornada diaria en la madrugada, pues la idea es no desfallecer para cumplir su meta. Gasto 2 horas de la casa aquí a pie, todavía no hay transporte. Yo estoy en el aula de los alumnos del grado séptimo de la institución educativa San Javier. Hablamos con algunos de ellos que tienen que compartir un computador hasta con 5 alumnos. Adriana, ¿cómo hacen para compartir un mismo computador entre cuántos? Pues 4 o 5 nos compartimos ahí. De a poco ya vamos pasando computador así y todos vamos colaborando y escribiendo así. Todos, porque no alcanzan los computadores para todos, entonces nos toca hacer grupos. Sí, porque hay veces que estamos muy atareados, entonces toca pasárselo al otro compañero que termine. ¿Se les facilita el aprendizaje o es más complicado? No, normal, porque si el compañero sabe algunas cosas, pues uno va mirando y entonces va aprendiendo el compañero. Si hay algunas veces que uno no entiende algo, pues el compañero le explica. Esta semana empezaron con una ruta de transporte escolar. Los niños están sin uniforme. Optaron por dejar que sean los padres de familia quienes sean los que los compren, porque no hay entidades que los apoyen con una dotación. Ver la problemática que tenemos y que nos, ¿cómo le digo yo?, que miren hacia San Javier, un centro cerca del municipio, y que no nos ha tenido en cuenta en cuanto a infraestructura, en cuanto a dotación. Son muchas cosas las que necesitamos aquí en el colegio. Desde lo que consideran aquí el escenario deportivo para la clase de educación física, vamos a despedir este informe.
No sin antes insistir en el llamado a las autoridades del municipio de Ábrego para que pongan los ojos en esta institución educativa. Soy Giovanni Mejía Cantor, las imágenes de John Janet Franco. Somos Centro Educativo Rural San Javier y necesitamos soluciones prontas. ¡Gracias!